Hombre, el acueducto sigue haciendo lo que hace, el alcantarillado pluvial puede ir por su lado y digamos, el sanitario por otro lado, pero hoy estamos en Bogotá en una relación 70-30, 70% el combinado, 30% el pluvial. Eso vale plata, eso cuesta unos recursos y nosotros sabemos que las tarifas de Bogotá en términos de servicios públicos no aguantan subidas, no aguantan subidas para nadie, para el estrato 5 y 6 que están alrededor de sobreprecios del 200%, porque ese es el estado real, y el estrato 1, 2 y 3 con unos subsidios altos para mi gusto, porque estamos subsidiando 20 metros cúbicos en el consumo básico, cuando el promedio de Bogotá es 13 metros cúbicos más o menos de consumo. Entonces ahí también estamos promoviendo un uso irracional de recursos, recursos que se pueden liberar para hacer o implementar obras que son necesarias para precisamente mitigar estos temas de cambio climático, obras que se están utilizando es para, perdón, recursos que se utilizan muchas veces para promover esos usos indebidos o irracionales del recurso hídrico. Muchas gracias. Hay una pregunta que me parece pertinente teniendo en cuenta que en la intervención el alcalde se refirió mucho al crear una ciudad resiliente y esta pregunta la hacen de la Secretaría de Ambiente, teniendo en cuenta también que van a empezar unos ciclos de conversatorios sobre resiliencia y desarrollo sostenible. Y la pregunta es, ¿cuál es la comprensión del concepto de resiliencia y la relación con el cambio climático? No sé si Gustavo. A mí me da mucha vergüenza cuando llego a hablar de resiliencia a un barrio donde la mamá levanta a la familia con un salario mínimo y a veces con menos. Y entonces, en lugar de contarle yo qué es resiliencia, me pongo a preguntarle cómo hace eso, cómo logra hacerlo. Y más bien a partir de ahí ver cómo todas esas capacidades enormes de lo que yo he llamado la capacidad de las arañas para volver a tejer las telarañas después de que un balonazo se las ha roto, pues ahí está la resiliencia. Yo creo que digamos, hay dos aspectos que son importantes. Uno de los aspectos es digamos, la capacidad de aguantar balonazos. Voy a hablar en los términos que utilizo siempre de arañas, telarañas y balonazos. La capacidad de la telaraña de aguantar un balonazo que hace inclusive que muchas veces ni siquiera nos demos cuenta de que ha habido balonazo. Y eso todos los días sucede. Todos los días sucede en Colombia y todos los días sucede en Bogotá. Pero me parece que es muy importante, digamos, resaltar que eso ocurra. O sea, que hubo un aguacero tremendo, pero que no hubo inundación, ¿sí? Pero normalmente, pues, las noticias se centran en donde hubo inundación. Una cosa que me parece importantísima y en la cual quiero insistir acá, así me aleje un poquito de la pregunta, es en el tema de la competitividad. La competitividad es una palabra que hoy nos muestran con letras de neón, pero hay dos factores que hay que incorporar expresamente como fundamentales de la competitividad. Una es la resiliencia climática. Es decir, este es un territorio competitivo porque aquí se puede venir el fenómeno climático más fuerte de sequía o el fenómeno más fuerte de temporada invernal, pero la ciudad aguanta, la telaraña aguanta, digamos. Y otro tema que está íntimamente ligado con eso también es la capacidad de transformar pacíficamente conflictos. Y son dos aspectos que no se tienen en cuenta cuando se habla de competitividad. Vemos, hay un ejemplo que es muy, muy claro y es que lo que sucede cuando hay una temporada invernal muy fuerte en el aeropuerto del Dorado. Yo tengo fotos y están en mis blogs y varias personas que están acá las han visto de acuatizajes en el aeropuerto del Dorado, ¿sí? Y resulta que si se rompe la convivencia entre la infraestructura aeroportuaria y el humedal que está debajo del aeropuerto, la competitividad de Bogotá y de la sabana se puede ir al suelo y se ve muy afectada la competitividad en Colombia en general. Entonces, creo que esa resiliencia, por ejemplo, tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de toda la infraestructura de una ciudad y de una región para aguantar extremos climáticos, ligados o no al cambio climático, ¿sí? Hoy es difícil, y yo repito que creo totalmente en el cambio climático, pero es muy difícil poder uno decir esto es cambio climático o esto es variabilidad climática. En estos días oí una cosa que a mí me dejó desconcertado, y es que cuando se cayó el techo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, el rector, el vicerrector o un vicerrector de la universidad dijo: eso es culpa del calentamiento global. Entonces resulta que eso nos genera unas distorsiones muy grandes, pero yo creo en eso, pero repito, digamos, ahí hay resiliencia es eso, y en Colombia hay expertos y sobre todo expertas en resiliencia. Entonces yo creo que para
todo ese proceso, digamos, de que se habla y que es muy importante, por supuesto, de que la comunidad se apropie de estos conceptos, pues hay que partir de esas capacidades que tiene la gente, frente a las cuales uno que llega a un barrio, que llega a una vereda en condición de experto en gestión del riesgo y experto en adaptación al cambio climático, pues uno se queda absorto porque uno sabe que uno no podría sobrevivir en esas condiciones en que la gente no solo sobrevive vegetativamente, sino que ahorra y tiene capacidad de construir una familia y de establecer relaciones solidarias entre vecinos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hace el subdirector del FOPAE es: ¿cómo hacemos para que los ingentes recursos disponibles para el manejo del agua sean operados desde una visión adaptativa, ordenadora del territorio y no como un negocio, tal como lo hace por misión el acueducto? Yo quiero decir algo de eso. Porque miren, la plata más importante para manejar el tema del sistema hídrico está en lo que los municipios les pagan a las corporaciones autónomas regionales. Son enormes cantidades de recursos. ¿Qué hacen las corporaciones autónomas regionales con eso? Yo le estaba comentando a mi compañero de panel que es injusto cuando los municipios dicen, por ejemplo, que Bogotá no se preocupa de los municipios. Bogotá le paga a la CAR miles de millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que la CAR nunca cuenta que lo que hace es con plata de Bogotá. Porque además la plata no queda usada a beneficio de los municipios, sino de los intereses de alguien en la corporación autónoma. Y entonces, ¿quién promovió la urbanización ilegal y desordenada de los alrededores de las ciudades, en particular de la sabana del río Bogotá? La CAR. ¿Con qué? Con la plata que Bogotá le paga. Entonces, queremos resolver el problema del sistema hídrico, listo, organicémosle a las gobernaciones realmente una competencia para manejar cuencas. Claro, eso nos implica reordenar los departamentos por cuencas. Lo querrá hacer el Congreso, 22 proyectos de ordenamiento territorial fracasados para sacar el más malo. Nunca reordenarán el territorio, porque las circunscripciones electorales dependen de eso. Nunca le entregarán a los departamentos una cuenca para manejar y los recursos para poder gestionar los acuerdos en el marco de cuenca, que es la mejor forma de llegar a acuerdos. ¿Convergen o convergen en torno a eso? No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque rompen las castas políticas, porque rompen la estructura clientelista. Pero queremos fortalecer el sistema, entreguémosle esa plata al departamento y los municipios entregan con que le resuelvan el agua para lo rural, la de protección, y que queda de agua para las zonas urbanas. Eso puede ser más importante que ahora como aumenten otro impuesto para ver a quién le cobran. Ahora, ¿qué está pasando con la plata de las tarifas de aguas de las ciudades? Que miremos cuánto se paga ahí de ineficiencias de las empresas. Que miremos el problema que hay ahí de unas estructuras de tarifas que no reconocen que hay ciudades de 8 millones de habitantes y de 5 mil personas, que no están realmente garantizando que las estructuras respondan a las condiciones de producción de cada ciudad y de cada territorio. Lo decían, una ciudad que tiene medianamente cubierto el acueducto como Bogotá no puede hacer las obras de alcantarillado pluvial porque la estructura de costos de la CRA no lo reconoce. Hágame el favor. Y entonces la CRA es la que no ha entendido que las ciudades tienen que tener alcantarillado pluvial. ¿Por qué condenamos a los alcaldes? Si es que no les han dado la herramienta aquí en la política nacional. Eso no es un tema del municipio. Entonces miren ustedes que es muy bueno decir dónde busco 3 centavos más del municipio para cuando las grandes rentas que produce el agua las tienen agentes que no están haciendo lo que les corresponde. La emergencia de la lluvia de hace 2 años no es el fracaso de la descentralización en Colombia, entendida como el fracaso de los alcaldes. No, es el fracaso del modelo clientelista nacional manejado desde el Ministerio de Ambiente con las corporaciones. Esas son las que no están haciendo nada. Y mientras el sistema hídrico colombiano se maneje por razones políticas desde el gobierno nacional, no hay como garantizar que realmente el sistema hídrico va a ser manejado como corresponde. El gran fracaso de Colombia es que saca una ley para reforzar el sistema nacional. Con las corporaciones, las soluciones que el presidente elija a los directores. Eso no resuelve nada. No es un problema de quién resuelve el director.
es dónde está realmente el poder sobre el agua, sus escalas regionales, cuencas, sobre suelo, los alcaldes. Mientras esas dos cosas no se empaten y no se engranen, las decisiones nacionales van a ser las responsables del riesgo, no de la gestión, de la creación de riesgo. De hecho, creo que no hay nada más creador de riesgo que las obras públicas que impulsa la nación y los proyectos tipo macroproyectos, zonas francas o vivienda regalada. Ahí es donde termina concentrado el riesgo y ahí es donde los alcaldes terminan poniendo sus escasos recursos para resolver lo que le generó votos al aparato nacional. Sí, nosotros no vamos a avanzar, y era lo que planteamos ahora en materia de transporte, en materia de minería. No vamos a avanzar si no hay una voluntad política desde el Gobierno Nacional. Es exactamente cierto que cuando se presentó la ola invernal aquí en Colombia, el compromiso del presidente Santos fue llevar un proyecto de ley al Congreso para reformar las corporaciones autónomas regionales, y ya todos estábamos preparados para tramitar ese proyecto de ley que nunca llegó. Entonces, ¿por qué motivo nunca llegó? Porque obviamente pues hay un manejo político inmenso, porque manejan muchísimos recursos, porque hay mermelada, porque hay clientelismo y porque no han querido ni han tenido la voluntad política desde el alto gobierno de reformar esas corporaciones autónomas regionales. Y ese es un trabajo que compete a la nación. También la Comisión Reguladora de Agua tiene que ayudar mucho. Por ejemplo, para lo que quiere hacer el alcalde Petro aquí en Bogotá, que es el centro ampliado y compactar la ciudad, va a ser necesario revisar. Así como hay que revisar el tema de vías, hay que revisar el tema de redes, de servicios públicos. ¿Hasta qué punto las redes que hay hoy en día en el centro están capacitadas para proveer de servicios públicos la compactación del centro? Entonces es un tema donde va a ser indispensable una regulación desde la Comisión Reguladora de Agua para que sea posible dar ese paso. Por tanto, sí estamos avanzando con el acuerdo. Yo creo que el acuerdo es un gran paso. Yo creo que ahí hay voluntad política. Yo creo que hay que ir trabajando, hay que ir proyectando, como decía la doctora Carmenza, pues el tema también de convivencia, el doctor Wilche, llegar hasta allá. Hay mucho más, el tema poblacional, el tema regional. Pero se está avanzando. Pero si no hay una complementariedad y una voluntad política desde el gobierno nacional, pues obviamente los riesgos no van a ser mitigados como es lo que se pretende hacer. Mire, yo creo que este incluso va a ser el debate principal mañana en el Consejo. De hecho, ya en las discusiones que se viene planteando, es que si bien el proyecto de acuerdo en ninguna parte habla de transformación de funciones del acueducto que pasen al instituto o nada de eso, sí hay un trasfondo en el tema de entender hoy que la política hídrica en la ciudad debe cambiarse y debe adecuarse necesariamente en función de establecer una serie de responsabilidades, donde el instituto debe empezar a jugar un papel fundamental en el tema de la gestión de ríos y la adaptación al cambio climático. En el tema de hoy, de la cuenca del río Bogotá, tenemos que hacer una evaluación de fondo de lo que eso ha significado, como lo plantea Carmenza, porque es que aquí hay un tema que hoy lleva a la ciudad a tener una condición de vulnerabilidad altísima. Y es que toda nuestra evacuación de las aguas de la ciudad dependemos del río Bogotá, que en muchas partes incluso está 2 metros por encima del nivel del terreno. Lo que lleva hoy a que dependemos de 11 estaciones de bombeo a través de las cuales evacuamos nuestras aguas. Si una estación de bombeo de esas falla, nos inundamos. Y tenemos un dato de 1.600.000 personas que fácilmente están expuestas a inundarse en aguas lluvias o en aguas negras incluso, porque nuestro río está por encima. La decisión de haber cambiado el río, no cambiarlo porque en algunos sitios se cambió, de haberlo enjarillonado, de haberle colocado jarillones al lado y lado, estuvo en relación a que eso fue lo que generó que el río subiera. Tener una compuerta en el Licachín llevó a que la sedimentación del río subiera, por más que lo drenemos. La CAR inició ya las obras de adecuación hidráulica del río Bogotá de Licachín a la 13, pero aún con la adecuación hidráulica y generando una mayor área de una sección hidráulica, vamos a estar dependiendo de unas estaciones de bombeo. Vamos a depender de la estabilidad de ese jarillón, no solamente del sismo, sino que cada vez que vienen los periodos decrecientes, el jarillón se debilita. Son inversiones gigantísimas. El acueducto, después del 2011, tuvo que invertir 36.000 millones de pesos en hacerle mantenimiento al jarillón. El mantenimiento de Cantarrana,
requiere recursos. El mantenimiento de las estaciones, de todo el dragado de los ríos, del Tunguelo, del Fucha, de las estaciones sedimentadoras que bajan de los cerros, requieren inversiones fundamentales que deben ser claras hoy y transparentes de dónde salen. Cuando nosotros vamos a la empresa Acueducto y revisamos en la estructura tarifaria cuánto es la plata que se le asigna efectivamente a la gestión ambiental, no, no está, porque eso no está dentro de la estructura tarifaria. La gestión de riesgos, pues menos. No es claro los recursos que allí se establecen frente a eso. Eso debe ser claro y debe aclararse claramente de dónde viene. Si viene las tarifas, si viene los impuestos, si viene lo que está planteando Carmenza del tema del aporte que se hace a las corporaciones. Ese es un debate que hay que abrirlo y hay que darlo y efectivamente hay que hacerlo. Pero digamos desde el camino de un debate serio, digamos, de fondo. Nosotros lo estamos planteando desde la administración, constituir unas mesas que se discutirían aspectos financieros, aspectos jurídicos, aspectos técnicos y operativos. Y allí han aparecido los sindicatos, que ahora el acuerdo tenía uno, ahora tiene tres, por falta de uno, frente a esta misma discusión. Y cada uno con su punto de vista. En el Consejo hay otros planteamientos, acá pueden haber otros planteamientos, pero lo cierto es que hoy, como responsable hoy del tema de riesgos en la ciudad, que fue el panorama que yo mostraba, encontramos que uno de los mayores problemas que tenemos hoy y desafíos es que nos estamos inundando. Nos estamos inundando en nuestras propias aguas, en las aguas lluvias, nos estamos inundando en las aguas negras. Y eso no puede ser el planteamiento de lo que tengamos hacia el futuro. Por eso, incluso, una discusión, digamos, que puede considerarse todo, desde todo punto de vista, ¿por qué el instituto iría a encargarse en primera instancia de mirar ese tema del drenaje pluvial? ¿Por qué tendría que, si es el caso, trabajar el tema de prevención de inundaciones, el tema de mantenimiento de algunos canales y quebradas hoy? Porque es la principal emergencia, el principal riesgo que tenemos hoy en la ciudad. Claro, eso no es lo que debe hacer y eso no debe concentrarse y eso no ser el total, pero sí es un elemento fundamental. Entonces yo sí quisiera, porque igualmente por eso invitamos a Julio del Valle, que es excomisionado de la CRAT, porque digamos aquí hay elementos de discusión frente a eso. Hay compañeros del acueducto que igualmente se invitaron, donde hay diversos puntos de vista sobre el tema. Pues yo lo sí. Que acaba de decir el doctor Pava me lleva a plantear nuevamente la cuestión de la población de Bogotá. Todo lo que usted ha dicho, doctor Pava, es función también del crecimiento de la población de Bogotá. O sea, en cierta manera se podrían medir los riesgos por el aumento de la población de Bogotá. Y todos ustedes saben que eso es extremadamente difícil de controlar, pero no podemos dejar de decirlo continuamente. Todos los riesgos de tener una ciudad a 2.600 metros de altura sobre una cordillera inestable, no, aumentan según llega cada nuevo habitante a la ciudad. ¿Y qué posición puede tomar la ciudad sobre eso? Yo pienso que esa es una cosa que hay que resolverla es nacionalmente. Y lo que decía Carmenza sobre la transformación de Planeación Nacional tiene mucho que ver con eso. Planeación Nacional dejó de pensar en la organización de la red de ciudades. Entonces, ¿cómo hacer que Planeación Nacional vuelva a pensar en eso? No. Y si no vuelva a pensar en eso, pues lo que está sucediendo en el país, la concentración de poder y dinero y población a 2.600 metros de altura sobre una cordillera inestable, pues va a continuar creando riesgos enormemente difíciles de sostener. Entonces, ¿cómo hacer para que piensen, por ejemplo, en que hay que decir… por lo menos hay que decirlo, no obligarlo, porque eso no se puede. Por lo menos hay que decirle a la población dónde es que es mejor que se asiente. Bueno, yo frente al tema, obviamente el tema de servicios públicos y tarifas, sí me gustaría hacer unas, no claridades, sino precisar un poco más el tema. Mire, senador Vana, hoy está en discusión el nuevo marco tarifario. Llevamos discutiéndolo desde el 2009. Hoy no tiene incluido ninguno de estos temas. Se ha planteado incorporar el tema de gestión integral de riesgo, el tema del alcantarillado pluvial, obras de mitigación. Ojo, no contra aumento de tarifas, sino contra las eficiencias que nos podemos ganar día a día por el aprendizaje de las empresas dentro del transcurso de los últimos 20 años o 18 años de la ley 142. Las empresas de servicios públicos tienen ánimo de lucro, gracias a Dios en Bogotá hay ánimo de lucro, porque entonces el PIG ha permitido hacer muchas cosas en función de un mejoramiento del sistema. Contra el PIG hoy mantenemos chingaza, ¿no?
frente a diferentes pronunciamientos sería, el acueducto no puede incorporar plata a las tarifas en Chingaza porque para eso hay una tasa retributiva. O sea que la corporación era quien debería estar invirtiendo los recursos en Chingaza y no el acueducto de Bogotá. El acueducto de Bogotá ha hecho bien la tarea, senador, por ejemplo. Pero es que hoy sí hay que llamar a la comisión al orden y decir, usted me va a sacar el marco tarifario, no tenemos esto en cuenta, venimos discutiéndolo y ojo, saque el marco, téngalo en cuenta, pero no aumente tarifas. Porque es que Bogotá no aguanta aumentos de tarifas por ningún lado, ¿no? Tampoco están las de las tarifas más altas de Latinoamérica como la han satanizado. No, es una tarifa justa, acorde con el servicio que se presta y además nos están cobrando la CBAI, ¿no? Entonces aquí cuando hacemos los análisis por detrás de las tarifas, no, nunca nos acordamos que estamos pagando el servicio público de aseo. Entonces, la revisión o el llamado es, miremos el tema del marco tarifario. Estamos, digamos, a tiempo, está la propuesta ahí, la CRA está afanadísima por sacarlo, pero estos temas no están incorporados. Está igualito que en la resolución CRA 287-2004 y en la 151-2001. Entonces, no hemos avanzado en eso, la comisión no avanza, el gobierno nacional no avanza en esta materia. Tenemos que hacerle un llamado de atención, creo yo, y de manera urgente y clara. Y el instituto es quien también debería ser el catalizador o de estas discusiones y en busca de mayores y más recursos para estos temas, pero no en virtud de los usuarios de Bogotá, ¿no? Del bolsillo de los usuarios de Bogotá. Muchas gracias. Vamos a aprovechar que el concejal Diego García está aquí para que él también pues nos cuente un poco. Ha sido pues uno de los que ha liderado los debates en el tema de modificación del POT y en el tema ambiental. Entonces, también pues como su percepción frente a la creación de este nuevo instituto. Bueno, muchas gracias. Pues la posibilidad de que nosotros pongamos a andar esa apuesta del Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo se llama instituto. O sea, no hay forma, por lo menos en la estructura administrativa que tenemos, que lo que plasmamos en esa modificación del Plan de Ordenamiento tenga posibilidad de ejecutarse. Yo creo que va a pasar algo en el Consejo, y es que aún ante las faltas de claridades de lo que implica cambio y variabilidad, pero sobre todo en lo que implica hasta dónde, qué cosas son cambio climático, pues se podrán definir o darle las funciones a este instituto. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que en el Plan de Ordenamiento hubo apuestas de largo aliento, grandes pretensiones de transformación del territorio, la equidad territorial que tanto pretendemos, los espacios del agua. Y al plan de ordenamiento le caben ese tipo de sueños, propias de un plan de ordenamiento. ¿Sí? Es posible que allí plasmemos una apuesta de ciudad a largo aliento, pero en el instituto no. El instituto sí nos debe operativizar, nos debe delimitar, nos debe determinar las funciones. Allí es donde va a ser necesaria la tarea de saber qué es lo que le cabe a ese instituto y hasta dónde son las acciones y responsabilidades del cambio climático. Porque si bien lo decía el director Javier, por ningún lado, en ninguna parte del articulado dice se transfirirán las tareas de sistemas pluviales del acueducto al instituto. No, no lo dice. Pero puede caber eso y puede caber también el tema de reubicaciones, el tema de hasta la pinta de fachadas, que sabemos que es una acción puntual, sencilla, resultado de las cumbres climáticas, de cómo hacemos nuestras ciudades blancas y claras y no negras para los temas de absorción solar, hasta esas cosas cabrían allí. Caben acciones propias de la mitigación, caben acciones propias de la adaptación. Entonces, le cabe de todo a las funciones del instituto y creo que en eso entonces, de alguna manera, la propuesta del articulado está diciendo que se definirán posteriormente. Entonces, valdrá la pena el que nos demos la tarea de definir qué alcances tiene este instituto distrital. Entonces, uno de los elementos en el plan de ordenamiento, y con esto era la pregunta que hacía, tiene que ver con que vamos nosotros a adaptarnos al cambio climático, es una principal tarea, no a mitigar, vamos a adaptarnos por las condiciones que tenemos, pero nos vamos a adaptar basados en ecosistemas, en conservación de ecosistemas. Y esas fueron las políticas y las consignas del plan de ordenamiento. Una ciudad adaptada al cambio en función de los ecosistemas que tiene. Pero eso diría entonces uno, secretario, que está aquí al lado mío, que las funciones propias de la intervención sobre los ecosistemas de la ciudad ya no le son competencia suya, ya son directas del instituto.
Pero pensaría uno entonces que las que viene adelantando gobierno de cara a los incendios, a las prevenciones, pues de alguna manera pasarían acá, pero Bomberos siga adscrita allá. O sea, creo que hay una dificultad administrativa, por lo menos de la reforma, de lo que va a implicar la discusión mañana. Me hubiera gustado también hacer unas propuestas en el ejercicio de lo conceptual, de los planteamientos, de lo político, de la apuesta de cambio climático, ya han sido por ustedes bien mencionadas, pero en la practicidad de la discusión de lo que va a suceder, y es la creación de un nuevo ente, ¿sí? La reforma del 257 que nos da la estructura administrativa, ¿qué le es propio a ese instituto? Allí vale la pena, director, que lo precisemos, porque no están determinadas las funciones. Si uno crea una función de un instituto y le dice, ahora es un instituto para el riesgo y para el cambio, sigo sintiendo un proyecto donde tiene como un huevo, tiene una cáscara de cambio climático, pero tiene un corazón y por dentro está lleno de las mismas acciones de prevención y de atención de emergencias. Así estoy viendo el articulado y la propuesta del instituto. Una gran intención de adaptarnos, de hacerlo de cambio climático, pero con un corazón en función del ejercicio de la atención y el riesgo. Entonces, si es nuestra apuesta en el plan de ordenamiento basada en ecosistemas, la pregunta es, ¿eso cómo va a ser en el ejercicio de las funciones los alcances de este instituto? Muchas gracias. Gustavo. Ah, bueno. No, digo, es que, digamos, un planteamiento inicial, yo estoy totalmente de acuerdo con la importancia inaplazable, digamos, de vincular gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, y estoy de acuerdo con el instituto, pero el instituto no como un ente aislado, sino el instituto como coordinador del sistema, porque el tema es de un sistema, porque solamente a través de un sistema se puede interactuar con otros sistemas, y el cambio climático es para los ecosistemas de la Tierra lo que el movimiento de los indignados es para las comunidades, son los ecosistemas diciendo no nos gusta lo que están haciendo y los vamos a sacar. Y entonces aquí hay que interactuar a través de un sistema. Quizá la norma básica de la gestión del riesgo es no dar papaya. No den papaya presentando el instituto aisladamente de la concepción de sistema. Porque yo creo que eso sería un error, y es un error que genera una urticaria enorme, porque entonces los componentes del sistema, que son todas las entidades del distrito, pero también las comunidades del distrito, porque los sistemas tienen que incorporar ecosistemas y comunidades, en lugar de sentirse fortalecidas como consecuencia de este nuevo planteamiento, se van a sentir debilitadas. Entonces, yo creo que un sistema verdadero tiene que garantizar es que bajo la coordinación de un nuevo instituto o de un instituto que se está transformando y fortaleciendo, todos los componentes del sistema van a resultar fortalecidos y no van a resultar debilitados, porque eso sería inclusive un error de presentación que obviamente no es lo que tienen en mente o no es lo que tenemos en mente, pero la manera de presentarlo, si no se presenta muy bien, entonces constituir una oportunidad para que se pueda perder, digamos, esta posibilidad que se está ofreciendo en este momento en Bogotá. Sí, concejal, yo insistiría, pues habíamos planteado ahora, y creo que con eso coincidimos con el doctor del Valle, en el sentido de que el instituto sea un coordinador, también lo dice el doctor Wilches, sea un coordinador y no un operador. Que el instituto no tenga funciones operativas, sino que el instituto coordine. Entonces colocamos el ejemplo, el instituto no tiene por qué ir a arborizar, arboriza el jardín botánico. Lo del acueducto, el alcantarillado, eso no lo hace el instituto, lo hace el alcantarillado, ¿sí? Y el instituto los coordina. Entonces pero es lograr una sinergia y es lograr una transversalidad. Aquí es un tema, digamos, que es muy importante en el ejercicio, es que se da una discusión sobre el instituto, incluso el foro le colocamos, digamos, como el tema ha sido el tema del instituto, colocamos foro sobre el instituto, pero efectivamente si uno lee el proyecto de acuerdo 279, su centro es el sistema en función de lo que acaba de plantear el doctor Gustavo Wilches, y junto con el instituto estamos planteando un instrumento financiero, que es el fondo, es el Fondiger, es un fondo para la gestión de riesgos de adaptación a cambio climático. Aquí hay un tema que tenemos que aprender, sí, del ejercicio que ha hecho la Nación. Y la Nación tiene un fondo realmente que financia
y complementa y ayuda a subsidiar una serie de elementos que se hacen a nivel territorial y sectorial en gestión de riesgos, que desafortunadamente hoy están casi dados solamente en un banco de proyectos para atención de emergencias, pero que divinamente deberían trabajar ese tipo de cosas. La estructura del fondo de adaptación que se creó a nivel nacional está prácticamente para la rehabilitación y no para la adaptación a cambio climático o para la adaptación de la ciudad. Bogotá, digamos, si ese fondo logra realmente su papel de lograr tener una estructura financiera que le permita apoyar directamente esos programas que son de total necesidad para el distrito, no para el instituto, porque el error cuando yo hacía, digamos que lo hacía en la presentación, tal vez Diego no había llegado, cuando yo mostraba uno de los elementos fundamentales